Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un video más en el canal. En esta ocasión, pues les traigo esta receta del deck Tierlament. Ya pasó la banlist, ya subí el videito del nuevo sobre, hice el review, abrí un par de sobres y bueno. Conseguí esta receta, más que nada me interesa mucho comentarles por qué estoy tan emocionado y más que nada es esto de aquí. Garura por fin salió en el Master Duel, una carta que como comenté en el video pasado no ha salido ni en el OCG. Eso tiene muchas implicaciones, más que nada hace que la Super Poli se vea una carta completamente absurda. Yo creo que Master Duel aún más absurda de lo normal. Esta es una carta a las cuales OCG tiene mucho miedo, me he dado cuenta. Y por múltiples razones, la primera es que juega un poquito en torno a Maxi, es un poquito difícil de predecir. Y bueno, ya tiene todos los targets necesarios para hacer una carta muy flexible. El deck Tierlament abusa de ella, no solo porque puede hacer uso de la Super Poli, sino también porque las monstruos Tierlament, pues todas comparten ser del mismo tipo y atributo. Garura te pide dos monstruos del mismo tipo atributo, pero nombres distintos. Y el Mod Dragon te pide dos monstruos del mismo atributo, pero tipos distintos. Esto quiere decir que puedes fusionar lo que quieras con Super Poli, básicamente. Con Garura, Perda Planta y Mod Dragon puedes fusionar lo que tú quieras, además de tus propios nombres Tierlament. Y además de esto, pues bueno, salieron los Beastials. Como se darán cuenta, aquí ya tenemos el Mahamut, el Dreamsworm. Y pues bueno, antes de empezar con el video, recomiendo suscribirse al canal, darle me gusta, dejar algún comentario. Empecemos un poquito con la receta. Les voy a ver repeticiones ahorita porque quiero subir las recetas de los decks principales por el momento. Y bueno, empezamos con la receta. Vamos a empezar un poquito con lo que es lo Tierlament. Vamos a jugar, ahora sé que lo máximo que se puede jugar es lo Tierlament: 2 Merly, 2 Hafnis, 2 Shaving, 3 Reino Hearts, 1 Perle Reino, 3 Scream, 2 Zulex y una Crime. Ese motorcito Tierlament que se ha establecido un poquito más como concreto. Creo que la Crime ahora es de máxima importancia, dado que existen los Bestials. Un buen Bestial es a la Kit Kalos, por ejemplo, ahorita creo que es buen Bestial. No tanto a los nombres, sino a las Kit Kalos. Siempre depende, obviamente, de la situación en la que estés. Es importante que noten eso, que siempre depende en qué situación estés, pero me parece buena idea hacerse la Kit Kalos, y como van a estar removiendo la Kit Kalos constantemente, me parece que Crime es una muy buena carta, justo porque cuando se manda al cementerio, te regresa un Tierlament removido. Después de esto, hay cartita de Staple, 3 Veiler, 3 Maxi, 3 Triple Tactics, 3 Super Polis y 3 Impermanents. Son como todas las cartitas de Staples, de Loishisu pues una de cada una, menos el Kelbeck que se pueda 2, un Keldo, un Mudora, un Aguido y 2 Kelbeck. Recuerden deshacer sus cartas que ahorita ya están pegadas, ya no hay Terraforming, ya no hay Instant Fusion. Y pues bueno, por final tenemos un Mahamut, un Dreamsworm y una Fairy Tail Snow. Creo que ese es un muy buen deck, me pareció bastante conciso cuando lo hice. Yo les aseguro que es buena baraja como quedó armada. Ahorita lo que va a cambiar mucho es el extra deck. Se darán cuenta que bueno, quité el motor Zodiac. Esto es más que nada porque sin tantos hechizos es difícil hacer rangos 4 ahora, y justo accedemos más a los rangos 6. Déjense explicar un poquito el extra deck. Llevamos un Mod Dragon, un Garura y una Perla Planta como targets de la Super Poli, Kit Kalos, Rul Kalos y Kaleido Heart. Eso se va a ver más staple. De hecho, yo creo que esas 6 fusiones van a estarlas viendo constantemente en cualquier deck Tierlament. Les digo que la Super Poli en realidad es una carta que va a quedar obscena ahorita. O sea, me parece muy interesante qué va a pasar, porque justo la sacaron a 3, una carta que estaba a 2, si no recuerdo, desde los inicios de Master Duel, y hace poco la sacaron a 3, Abyss Dweller, Baguska, Redoer, Zeus, Dark, Sprite Elf, y aquí nos vienen las 3 nuevas inclusiones del deck. La más importante hasta cierto punto es el Sprite Sprint. Es una carta como el Sprite Elf, que te pide un monstruo nivel 2, rango 2 o link 2, y un monstruo normal, bueno, monstruo X, no importa lo que otro que sea, para invocarse especialmente, y tiene el efecto de mandar al cementerio un monstruo nivel 2 desde el deck. Resulta que la Merly es nivel 2, entonces el Sprite Sprint se vuelve una manera fácil de acceder a las fusiones. Si vieron el video de cuando expliqué lo Tierlament, les recuerdo que en entonces les dije que en cuanto se haga el sprint, el orden de las fusiones tiene que cambiar. Ahora, ya que está sprint afuera, tiene que cambiar muchísimo, en el sentido de que tu primera fusión debe ser la Hafnis, después la Sharing y por último la Merly. La Merly debes de intentar sostener a lo más que puedas para fusionar, porque siempre va a ser tu plan de reserva hacer el sprint y de ahí invocar a la Kit Kalos y empezar a, o bueno, terminar de jugar hasta cierto punto. Es por eso que es muy importante Sprite Sprint. Y otro efectito para regresar a una carta invocada, especialmente quitado material de Nexit que tú controles a la mano, regresa la carta, pero es un efecto que sale ocasionalmente y no es tan importante. Después de esto, la carta que esta es la que cambia muchos, esta es la carta que cambia muchos en extra decks, es el Wallow. A mí me gusta mucho particularmente, pero sí entiendo que ahorita no va a servir porque no tenemos ni la Diviner para hacer monstruos de nivel 6 y solo tenemos al Mahamut y el Garura. Puede que sea un solo, ustedes crean que es un solo, pero es bastante. De hecho, el Garura tener acceso a él es muy bueno. Podría meter un poquito más de Bestials, tal vez quitar la Fairy Tail Snow y meter otro Bestial, tal vez quitar las Veiler y meter más Bestials si les afecta mucho lo que es el Mirror Match. Yo creo que justo con los Bestials que hay y sin tanto Shuffler va a ser un poquito complicado para el Tierlament. Ya se puede enseñar, yo creo que un tiempo difícil para el Tierlament. Pero bueno, Wallow es un Exif que te pide dos monstruos nivel 6, gana sin ataque y defensa todos los monstruos por cada carta en el cementerio de tu oponente, y tiene dos efectos. Puedes quitar un material Exif para regresar una carta del cementerio del oponente al deck, y puedes quitar dos cartas para invocar de modo especial esa carta o colocarla en tu lado del campo. Es un monstruo excelente en el Mirror Match, justamente se vuelve como un Shuffler de Shizu hasta cierto punto, y justo como ahorita van a faltar un poquito, me parece que es buena carta. El Mahamut solito te lo hace, dado que invocas Mahamut y al turno del oponente, al final buscas Dreamsworm, invoca especialmente a Dreamsworm.
Mistworm. Y pues bueno, haces el exit rango 6, que es el Wallow. Y además de esto, pues bueno, te permite colocarte cartas como la Triple Tactics. Es una normal que puedes activar en cuanto la colocaste. El Perlerino lo puedes colocar, la Zurek la puedes colocar. Todo este tipo de cartas las puedes colocar y hacer uso de ellas. Me parece algo fenomenal. Y por último, la Beatriz, que es un monstruo rango 6, que justamente se vuelve como otro tipo de Sprint. Se darán cuenta que el extra deck con Redoer, Beatriz y Sprint, como que tenemos bastantes formas de que mandar un Tierlament al cementerio. No solo eso, también se manda a los Shufflers al cementerio. Entonces manda cualquier carta, Zurek para buscar, Krain para resetear, los Shufflers para hacer su trabajito, Reinohard, lo que ustedes quieran, pueden mandar al cementerio. Y por eso me parece una inclusión muy interesante la baraja. Y más o menos así queda la baraja. Sinceramente creo que el deck sigue siendo bueno. Tampoco se terminó su reinado y todo eso. La Banlist sí le pega mucho. El hecho de que ya no tenga tanto Shufflers y no tenga cartas para hacer tanto mil está un poquito duro. Ya no va a ser tan consistente, eso estoy seguro. Ya no va a ser tan consistente como antes. Ya le va a costar sin la terraforming, le va a costar sin tantos nombres, le va a costar con justo esos pequeños golpes que le han hecho. Entonces va a haber muchas veces que con estas recetas va a salir una Veiler, una Maxi, un Beastial, una Guido y una Krain. Seguramente va a pasar eso. Sin embargo, como es un formato mejor aún, no creo que vale la pena hacer la apuesta a lo fuerte, por así decirlo. Llevaron Manhamut, Ondrinsworm, etcétera, etcétera. Pueden también, igual si quieren, quitar el Manhamut. Hay recetas que llevan solo el Drinsworm. Esto es porque, bueno, la Dark en el Mirror Match hace que puedas invocar especialmente al Manhamut desde el cementerio del oponente y activar su efecto para buscar un Beastie, lo cual hace bastante pesadas las cosas para el oponente. Justo también la Dark te permite hacer a la Beatriz de manera más sencilla porque invocas el Beastie del oponente, que todo el mundo va a tener Beastie ahorita en el deck por la emoción que va a haber. De hecho, no recomiendo tanto jugar Tierlament ahorita mismo por el hype que va a haber de los Beastials. Espérense 3 días a que se acabe un poquito el hype. Pero sí, la Dark invoca especialmente a un Beastial, cae siempre Mahamut si quieres, efecto para buscar al Enfas, le sobrepones al Garura, que es una carta que les digo que va a cambiar bastantes cosas de todo el juego, haces a la Beatriz y ya tienes tu fusión básicamente. Ahora sí, el Dextrax va a poder ciclar perfectamente todo. Es decir, con estas 6 fusiones van a poder ciclar lo que ustedes quieran: 2 nombres, nombres diferentes, Mahamut con un Tierlament, Rulkalos, Kitkalos, Kaleidohart, todo eso. Entonces no se preocupen mucho porque sientan que no sé qué, el extra que no está bien. Les digo, la única carta que puedo mover es el Wallow, y tal es para meter lo que es algún otro Xyz rango 4, la Baronesa, la Diviner, que bueno, no quería hacerlo. De hecho, creo que si quiere meter eso de la Baronesa y la Diviner, podrían quitar la Fairy Tail Snow, podrían quitar al Manhamut y meter la Diviner con la Baronesa, que tampoco me parece mala inclusión. Quitan el Wallow porque si va en realidad no pueden quitar otra cosa, es como la carta que puede bailar más ahí. Meten Baronesa y si no, pues bueno, ahí las dejo a su gusto. Más o menos así queda la receta en general. Espero que les guste la receta, espero que les sirva mucho. Yo creo que es una receta que quedó bastante bien. En realidad es una receta muy parecida a lo que yo jugaba en el TCG, entonces yo sé que va a tener buenos resultados. Y pues bueno, sin más por el momento, los dejo con esta pequeña recetita. Los veo ahorita en el siguiente video que voy a grabar y adiós.